Bueno, y mucha atención, amigos, al siguiente informe que está siendo entregado por el Ministerio de la Defensa de Rusia, en el cual se habla de, bueno, un intento de ofensiva que realizaron las AFU. Exactamente estamos hablando de Zaporozhye, en donde allí intentaron romper las líneas de la defensa rusa que defienden esta zona anexionada por los rusos. El informe ha sido entregado por el Ministerio de la Defensa de Rusia, en donde dicen que todo tuvo lugar las batallas en la provincia de Zaporozhye. El ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, comunicó este jueves que las fuerzas AFU intentaron esta madrugada romper la línea de la defensa rusa en Zaporozhye. El alto oficial detalló que esta jornada, específicamente hablan a la 1:30 de la madrugada hora local, hasta 1.500 militares ucranianos y 150 vehículos blindados intentaron romper las defensas, pero el avance fue detectado a tiempo impedido, según la cartera de la defensa, con el uso de artillería, aviación y armas antitanque. El enemigo fue detectado por tiempo en las afueras de reconocimiento y lanzaron ataques preventivos con artillería, aviación y armas antitanque, declaró el jefe de la cartera de la defensa. Shoigu dijo que las pérdidas de las líneas adversarias tras unas batallas que duraron más o menos 2 horas alcanzaron 30 tanques, 11 vehículos de combate de infantería y hasta 350 soldados. Las fuerzas de la reserva enemiga especialmente entrenadas para este avance no cumplieron su objetivo, dijo Shoigu. Asimismo, detalla que durante la jornada anterior las pérdidas totales ucranianas ascendieron a 945 unidades militares, 33 tanques, 28 vehículos de combate de infantería, 38 vehículos blindados de combate, 3 cañones antitanque Kraft. También aseguró que las tropas rusas detuvieron los intentos de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las 4 direcciones del frente. En esta misma jornada, durante una inspección de los arsenales y los depósitos de almacenamiento en el Distrito Militar Occidental, destacó la importancia de la puntualidad de las entregas de proyectiles y misiles en las unidades en la zona de operación militar. El enemigo intentó avanzar hoy. En solo 2 horas, en la primera batalla, destruyeron 30 tanques. Así que este equipo es necesario. Dense prisa, fue el mensaje que le envió a la industria militar Sergei Shoigu en las últimas horas. Preste mucha atención porque para la Comisión Europea, o por lo menos para su titular, hablamos de Ursula von der Leyen, para ella no quedan dudas que los responsables de la voladura de la represa allí en Jersón serían presuntamente los rusos, y así lo dejó en claro a través de un hilo de Twitter, donde además aseguró que la federación va a tener que pagar por cada uno de los crímenes de guerra que ha cometido dentro del territorio que está invadiendo por estas horas y ya hace más de un año. Y que por otra parte aseguró que junto a todos los estados miembros de la Unión Europea, con todos los países asociados, están trabajando con lo que tiene que ver contra el reloj para poder entregar a Ucrania ayuda para sortear los problemas que están teniendo a partir de las nuevas inundaciones, como por ejemplo bombas de agua, mangueras antiincendio y, bueno, también elementos que servirían para cualquier tipo de incidente que se está generando, al menos de índole doméstico, por esta situación allí en Kajovka, y que van a ayudar justamente a Ucrania una vez más a salir de esta situación que se ha presentado. Y ahora hablemos de Zelensky, que se refirió a la situación que se vive tras las acciones que hubo en la represa de Kajovka, una de las más importantes de este país. Como recién dijeron también sus ministros, que hablaron de un ecocidio, por ejemplo, que se menciona ahora, el primer mandatario menciona la destrucción deliberada por parte de ocupantes rusos y otras estructuras de la central hidroeléctrica, y cataloga esto como una bomba ambiental de destrucción masiva. Dijo que, sin embargo, esto no va a detener a las AFU ni a los ucranianos, porque todavía falta liberar toda la tierra. No solamente la liberación completa del territorio garantizará que no haya más ataques de esta índole en la región. Queda claro que esto sucede en paralelo a la repotenciación de lo que tiene que ver con la contraofensiva de Kiev, que busca justamente, con lo que acaba de mencionar Zelensky, recuperar al 100% su territorio. Pero aquí toca hacer una salvedad, porque desde Moscú también están indilgando estas acciones, o lo que pasó con la central hidroeléctrica de Kajovka, y señalan que obedece a una acción por parte de las AFU y que han pedido a la comunidad internacional que se condenen estos actos que fueron catalogados como terroristas
Estas incluso el representante de la ONU, Vasil Nebenzia, para Rusia, expuso este tema levantando la voz. Así que estaremos muy pendientes de todo lo que se viene suscitando por parte de los gobiernos occidentales y por parte de la federación respecto a Novaya Kakhovka. El presidente colombiano Gustavo Petro cerró este miércoles en Bogotá una multitudinaria manifestación popular en respaldo a sus reformas sociales que se replicó en otras ciudades de la nación suramericana. El mandatario destacó la importancia de esta movilización y dijo lo siguiente: creían que el pueblo estaba dormido, el pueblo eligió al presidente y sigue con el presidente, enfatizó. Petro dijo que hay personas que aún no han leído lo que significa la decisión popular en las mesas electorales del año pasado. Creen que fue simplemente una moda, una fiebre pasajera, un delirio que ya pasó y que dejó a un presidente abandonado en su palacio presidencial. Pues hoy lo decimos con toda claridad, no fue así, añadió Petro. El presidente reiteró la denuncia sobre las pretensiones de la oposición de llevar a cabo un golpe de estado en su contra, similar a lo ocurrido con Pedro Castillo en Perú. Sin embargo, advirtió que el pueblo colombiano no lo va a permitir. Si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, en cada calle, en cada vereda, en cada municipio de Colombia, a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia, el triunfo y el mandato popular. Aquí no va a pasar lo de Pedro Castillo, indicó. En su discurso añadió que no se atrevan a romper con la democracia en Colombia porque se encontrarán con un gigante, el pueblo de Colombia, en las calles. Para el mandatario, la movilización demuestra que tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó. El programa, dice Colombia, debe ser una potencia mundial de la vida. También defendió los proyectos de la reforma de la salud laboral y de pensiones que ha presentado el Ejecutivo ante el Parlamento en búsqueda de la justicia social al respecto. Dijo que no son un capricho del presidente, sino los deseos y las ganas de vivir de todo un pueblo. Por lo tanto, espera que el Congreso no traicione a los colombianos. Ante la multitud, Petro insistió a los miembros del Legislativo que aprueben las reformas que le garanticen al pueblo colombiano sus derechos. El mandatario señaló que los proyectos de reformas que ya presentó se sumarán en el próximo semestre, otras relacionadas con servicios públicos y educación. Aunque la marcha fue convocada por sindicatos y organizaciones de base hace varias semanas, coincidió con la primera crisis política de gran calado a la que ha tenido que hacer frente el mandatario en medio de crecientes denuncias que se intenta perpetrar un golpe de Estado en su contra. Pasado 6 de junio, la fracción del Pacto Histórico en la Cámara Baja del Congreso, donde es mayoría, informó que la discusión de las reformas entraría en receso por el lapso no definido para evitar que la votación resultara afectada por las turbulencias en el Ejecutivo. Aunque no se ofrecieron precisiones, se dedujo que ello obedeció al escándalo de la niñera Gate, que involucró a la ex jefa del gabinete Laura Sarabia y al ex embajador de Venezuela Armando Benedetti, así como los audios filtrados por la revista Semana en los que presuntamente Benedetti habría advertido a Sarabia con revelar irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2022. Personeros de la oposición como el ex candidato Fico Gutiérrez, ligado al uribismo, han aprovechado la coyuntura para asegurar que el presidente fue electo por medios irregulares y han pedido que sea suspendido del cargo. Entre tanto, el líder izquierdista pidió al Congreso que continúe debatiendo las reformas, pues son fundamentales para dar respuesta a los problemas estructurales de Colombia. Y otra de las noticias que nos parece importante señalar tiene que ver con que dos países se opusieron a las nuevas sanciones que ha emitido la Unión Europea para, bueno, alcanzar algún acuerdo este miércoles sobre este undécimo paquete de sanciones antirrusa, reporta Político, con referencia a 4 diplomáticos comunitarios. En concreto, amigos, Hungría, Grecia instan a que algunas de sus empresas sean eliminadas de las listas de entidades que facilitan a Rusia eludir las sanciones occidentales, detalla el medio. Asimismo, habla que varios países dentro del bloque, entre ellos Alemania, Francia, temen que nuevas restricciones perjudiquen las relaciones diplomáticas, y en este contexto, embajadores de la Unión Europea volverán a debatir la propuesta en su encuentro el próximo miércoles 14 de junio, con la esperanza de llegar entonces a un acuerdo. Nos estamos acercando, afirmó uno de los diplomáticos, al tiempo que reconoció que la reunión del Consejo Europeo a finales del mes también puede ser un plazo definitivo. Este martes, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, expresó que las sanciones antirrusas no han logrado poner fin a la situación ni poner de rodillas a Moscú, y en su lugar han hecho más daño a la propia economía europea. Mientras se debate el undécimo paquete de sanciones, creo que está claro para todos los objetivos, o los dos objetivos asociados con su imposición, han fracasado, fue lo que subrayó el ministro de
Hungría. Estamos hablando de Peter Sijarto. Es por lo pronto la información. A ustedes les agradecemos la audiencia. Los invitamos a que continúen con nuestros videos informativos a diario, activando la suscripción, dejando su comentario en la cajita de respuestas, y ya saben, si creen que tiene relevancia este contenido, nos acompañan con la manito arriba, nos ayuda bastante. Un abrazo, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo video informativo.